Sí, hoy arranco la universidad. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy tengo mi primer día de universidad. Como sabrán, el año pasado, en el 2023, terminé el colegio. Como estuvieron viendo en mi canal, a lo largo de todo el año tuvimos un montón de eventos, nos fuimos de viaje egresados, tuvimos fiesta de egresados, estuvimos grabando durante todo el año en el colegio y fue una etapa muy muy linda, pero que se terminó. Tuvimos el verano para descansar, para disfrutar y ahora arrancamos la uni. Arranca una nueva etapa, estoy muy emocionado. La verdad creo que va a ser algo que me guste bastante, sobre todo por la cuestión del desafío. Va a ser un desafío bastante grande el hecho de ir a la universidad y además seguir con mis proyectos, con mis objetivos, como puede ser el gimnasio, el canal de YouTube y otras cosas más que hago en mi día a día. Así que va a ser todo un desafío compaginar todas mis actividades en el día, en la semana. Así que vamos a tener que estar bastante, bastante enfocados y vamos a tener que ser lo más productivos posible. Y un poco eso es lo que quiero documentar también. ¿Cómo voy a hacer para organizarme con todas las cosas que tengo, con el canal de YouTube, con el gimnasio, el entrenamiento y con la universidad? Así que no se olviden de suscribirse y darle like a este video para mandarme apoyo y para acompañarme en esta aventura nueva que se viene. Hoy en la mañana me levanté a las 8 de la mañana y tengo que ir a la universidad a las 12. Y es que creo que hoy, en el primer día, no vamos a tener las materias formales que nos corresponden en la carrera, sino que nos van a dar como una introducción, como una bienvenida. Y ya mañana arrancaríamos con las materias que nos tocan. Pero, de igual forma, hoy es mi primer día, el primer día que voy a ir a la universidad, así que quería documentarlo. La verdad que no puedo creer que ya esté arrancando la universidad. El verano se pasó bastante rápido, aunque todavía ni siquiera terminó porque es 14 de febrero, pero lo que fue enero se pasó bastante rápido, aunque igual lo pudimos disfrutar bastante. Estuvimos bastante tiempo de viaje, disfrutamos un montón del verano, a su vez entrenamos, creo que no dejamos de entrenar nunca en el verano. Mirá vos, ha habido otros veranos que he tenido que dejar de entrenar por viajes y eso. Este verano no dejé de entrenar nunca. En todos los lugares donde estuve, si estuve un par de días, estuve entrenando. Así que creo que aprovechamos el verano al máximo. Pero bueno, literalmente parece que ayer estábamos en la fiesta de egresados, terminando el colegio, recibiendo el diploma. Y hoy ya estamos arrancando esta nueva etapa que es la universidad. Pero bueno, la vida es así. El tiempo pasa y lo único que nos queda es disfrutar al máximo de las cosas que nos pasan y vivir el presente. Chavales, arribando a la universidad, con Ciruja. Acá estamos buscando el aula mayor. Arrancamos. Gordo, los mosqueteros de ciencias económicas. Bueno, primer día en la universidad terminado, ya estoy en casa. Hoy es 14 de febrero, así que estuve festejando el día de San Valentín con mi novia. Al almuerzo comimos unas hamburguesas, así que estuvimos bulkeando un poquito. Y ahora me está por pasar a buscar Ciruja para ir al gimnasio. Así que ahora cuando me pase a buscar, le vamos a estar preguntando qué le pareció a él. Por mi parte, la verdad es que el primer día fue muy tranqui. Literalmente no hicimos nada más que presentarnos. Nos dieron una especie de charla acerca de cómo se maneja nuestra carrera, nuestra facultad. Cómo es el plan de estudio, o sea, qué cosas vamos a estudiar este año. Año, qué materias hay, cuánto duran, básicamente todo eso. Y mañana ya arrancan las clases, pero hoy fue el primer día que fuimos y la verdad que estuvo bastante bueno. Literalmente llegamos ahí como que estábamos nerviosos, no sabíamos qué hacer, qué iba a pasar, pero bueno, nos recibieron ahí bastante bien
Y tú, bueno, no hay mucho para decir porque no hicimos mucho tampoco. Pero bueno, la verdad que está muy bueno dejar esto documentado. Me gusta bastante. Es una de las cosas que más me gusta de crear contenido. Básicamente el dejar documentado momentos importantes. Como el año pasado documenté un montón de cosas que pasé. Este año, bueno, también en el verano, todo. Voy documentando todo y eso me gusta bastante porque quién sabe algún día que lo voy a ver y voy a traer esos recuerdos de nuevo, voy a haber grabado. Así que la verdad, me encanta el hecho de crear contenido y más en estos momentos. Así que ahí me voy a tomar un cafecito o tomo unos mates y me voy para el gimnasio. Bueno, ya estamos yendo al gimnasio. Si busco opinión el primer día en la uni. Primer día de la uni, bastante bien. No hicimos mucho, pero nada, estoy contento. Muy buenas expectativas. Mañana se viene lindo, que son las clases, así que mañana tenemos clase, creo que de las 8 de la mañana como hasta las 2 de la tarde. Así que tenemos como 6 horas de clase, así que literalmente arranca mañana. Pero bueno, hoy como fui por primera vez, cuenta con el primer día. Así que, bueno, acá estaremos con mi facu amigo, también Jimbro, bueno, compañero de vida, ciruja, afrontando una nueva aventura juntos. Así que bueno, ahora toca entrenar como todos los días. Bueno, va terminando el día. La verdad, tremendo día. Estoy muy entusiasmado con esta nueva etapa. Y bueno, básicamente dejo de hablar porque mañana arrancamos las clases en serio. Tengo que ir a las 8 de la mañana y termino las clases a las 2 de la tarde. O sea, tengo 6 horas de clase. Así que vamos a ver cómo está mañana. Pero bueno, hoy fue el primer día y estuvo muy lindo. Así que muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar el video, compartirlo con sus amigos. Coméntenme si también están arrancando la universidad, si están en el colegio, qué expectativas tienen para este año académico. Así que bueno, decirles que voy a estar documentando este proceso, sobre todo cuestiones de cómo me organizo con el colegio, con el gimnasio, con mis proyectos, cómo voy a hacer para tratar de ser lo más productivo posible, porque básicamente mi idea no es estar solo en la uni, sino tener proyectos aparte, ir al gimnasio, lograr un buen físico, un montón de cosas, un montón de objetivos y entre ellos la universidad. Así que espero que me acompañen en este camino para lograr ser lo más productivos posibles y lograr todos nuestros objetivos. Así que bueno, no hablo más, pues mañana tengo que levantar muy temprano. Muchas gracias por ver y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.